Hola y buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar el servicio en 2 minutos, pero le quiero dar la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan por Facebook en vivo. Les damos la bienvenida aquí a la Iglesia Episcopal de San Lucas en la ciudad de Long Beach. Hoy tenemos la gran bendición de tener a dos invitadas muy especiales que nos van a ayudar a proclamar a Dios y a seguir con nuestra conversación de cómo combatimos el gran pecado del racismo en este país, en nuestras iglesias, y también cómo podemos tener esas conversaciones tan difíciles en nuestra comunidad latina. Porque como dijo alguien muy inteligente, en la comunidad latina somos muy tercos y no queremos admitir que tenemos el racismo. Pero existe, existen los prejuicios y es nuestra responsabilidad trabajar contra algo que no es lo que Dios quiere en este mundo para nosotros y para nuestros hermanos y hermanas. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos a la iglesia de San Lucas en la ciudad de Long Beach y vamos a empezar con nuestro canto de bienvenida. Y le voy a invitar a todos los que nos están acompañando por Zoom que por favor apaguen su micrófono para que se escuche la voz de nuestro cantante que nos va a bendecir con esta canción. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. Al que sufre y al triste, dale amor, al humilde y al pobre, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al humilde a tu lado, dale amor, al que viene de lejos, dale amor. Al que habla otra lengua, dale amor, al que piensa distinto, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al amigo de siempre, dale amor, y al que no te saluda, dale amor. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen y nos redimiste por Jesús, tu Hijo. Mira, en tu compasión a toda la familia humana, quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el corazón. Derriba las barreras que nos separan. Únenos en vínculos de amor y actúa
a través de nuestra lucha y confusión a fin de cumplir tus propósitos en la tierra, para que a su debido tiempo todas las naciones y razas te sirven en armonía alrededor de tu trono celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ser fieles al camino del amor significa reconocer las maneras en que el pecado existe en el mundo para poder denunciarlo con palabras y hechos. Por eso, tenemos que reconocer que el racismo, el prejuicio y la discriminación son pecados que existen tanto a niveles sistémicos como también en nuestros corazones. Por ello, con tu ayuda, Dios. Denunciamos el prejuicio que ocurre cuando tenemos una opinión desfavorable de personas. Esta opinión se forma sin bases o suficiente información, y esto nos conduce a una actitud hostil hacia individuos, grupos o razas. Denunciamos el racismo que ocurre cuando creemos que la raza es la característica que define a las personas y sus capacidades, y que las diferencias raciales producen la superioridad de una raza particular. Con tu ayuda, Dios. Denunciamos el uso de estereotipos que nos lleva a categorizar a personas en base a información limitada e ideas equivocadas. Denunciamos la discriminación que ocurre cada vez que actuamos, practicamos o percibimos diferencias entre personas, grupos o razas y las generalizamos a individuos. Con tu ayuda, Dios. Con tu ayuda, Dios, te pedimos que abras nuestros corazones y abras nuestras mentes para poder cambiar, transformar, no solamente a nosotros mismos, pero a nuestra comunidad. Ayúdanos a reconocer cuando nosotros caemos en el pecado de la discriminación, los estereotipos, el prejuicio y el racismo. Ayúdanos a poder ver estos ejemplos y ayúdanos a cambiarlos para hacer que este mundo sea un mundo mejor, un mundo lleno de tu amor y de tu libertad. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, en este tiempo de división, ansiedad y el cual tu pueblo esté esparcido, ayúdanos a buscar tu verdad, a seguir tu luz y a caminar con amor. Amén. Ahora me da muchísimo gusto poder presentarles a una joven adulto de la Iglesia Episcopal que no solamente es fabulosa, pero tiene unas palabras muy importantes que decir a la Iglesia Episcopal de lo que es ser una afro-latina. Gracias, Reverenda Nancy. Muy agradecida de estar aquí con ustedes hoy. Mi carta se llama Triple Amenaza. El amor de la familia Millien por la iglesia empezó en una pequeña ciudad rural de Haití, en la que en 1909 mi bisabuelo fundó la primera iglesia episcopal de la zona de Jean-Jean. Eso no solo encendió la pasión de mi padre por entrar en el ministerio ordenado, sino que posteriormente lo inspiró a llevar el evangelio por toda la isla hasta la República Dominicana, donde conoció a mi madre. Crecer como una episcopal desde que nací ha sido algo hermoso. Ir a la iglesia los domingos temprano por la mañana, observar a mi padre predicar desde los bancos y desear estar allí junto con él. Fueron mi primera introducción a amar a la iglesia. Nunca se me ocurrió que algún día me mudaría a los Estados Unidos, que mi madre sería ordenada como sacerdote y que yo y mis hermanos creceríamos con una pasión por el liderazgo laico. Siempre he considerado que soy una persona privilegiada por haber nacido en la comunidad llena de amor
y de brazos abiertos, que es la Iglesia Episcopal. La frase, la Iglesia Episcopal te da la bienvenida, y el espíritu de inclusión que hace que nos amemos los unos a los otros sin distinción de género, raza o identidad sexual, marcó mi jornada religiosa. Cuando era niña, leía en esta frase. Sin embargo, al crecer en Miami, Florida, empecé a ver que eso no era la realidad. Cuando participé en mi primera convención diocesana a los 16 años de edad, vi que los jóvenes, que los que tenían algo que decir no eran como yo, que la gente a cargo de los jóvenes eran jubilados y mayores, que la gente de color se consideraba como ministerios étnicos, casos caritativos, y que decir amén en voz alta causaba que me miraran raro. Esa fue la primera vez en mi vida que me di cuenta que la iglesia que yo amaba no me amaba a mí. Nos encanta decir que les damos la bienvenida a todos, ¿pero realmente lo hacemos? Cuando veo nuestras iglesias, a nuestros sacerdotes, oficinas diocesanas y el centro de la Iglesia Episcopal, no veo mucha diversidad. Tendemos a enseñar a algunas personas multiculturales para poder decir que tenemos diversidad, cuando en realidad queremos quedarnos como estamos para evitar ir contra el status quo. La verdad es que nuestras puertas están abiertas, pero la gente no se siente bienvenida. Jesús nos llama a ir más allá de dar la bienvenida y empezar a incluir a las personas sin juzgarlas, para que se sientan en libertad de ser quienes son en un espacio que ya les es ajeno. Como líder joven adulta en la iglesia, me considero una amenaza triple: joven, negra y mujer. Veo eso como un arma para el amor y el cambio, pero otros lo ven como una amenaza a cómo la iglesia debe lucir. Algunas frases que oigo en convenciones que siempre me hacen sonreír son: necesitamos más gente joven, tenemos que revitalizar la iglesia. Nos encanta decir esas cosas, pero no hacemos nada y obstaculizamos que esas frases poderosas se conviertan en realidad. Lo que realmente queremos es que todo siga igual y a la vez declarar diversidad. Tenemos miedo de hacer mucho ruido. Tenemos miedo de que la gente se sienta incómoda y se vaya de la iglesia. Tenemos miedo de que nos vean como controversiales. Ese miedo es el enemigo que nos da temor a amar a personas que pueden causar impacto en nuestras vidas. Como comunidad religiosa, hemos avanzado y hemos hecho cambios de los cuales otras organizaciones religiosas apenas están empezando a hablar. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Necesitamos dejar de ver la juventud, la raza y el género como amenazas, sino como elementos poderosos para ayudar a evangelizar y revitalizar nuestra iglesia. El trabajo de provocar cambios tiene que empezar hoy mismo. La Iglesia Episcopal está llena de grandes voces que todavía no hemos escuchado y de canciones y bailes en espera de dar ese sazón que nuestra iglesia necesita. Somos una iglesia llena de potencial, pero necesitamos quitarnos la ceguera y ver la posibilidad de grandeza en gente que no se parece a nosotros. Amo, A-M-O, a la Iglesia Episcopal, y opto por deletrear la palabra porque deseo que todos nosotros dejemos de decirla solamente por decirla, pero que la digamos de corazón. Estoy orgullosa de ser parte de su organización basada en amor, evangelismo, reconciliación y cuidado de la creación. Y ya podemos ver cambios. Estamos hablando sin temor a represalias. Estamos poniendo mujeres y gente de color en lugares de poder. Nuestros últimos obispos presidentes son un ejemplo perfecto. Y los jóvenes están abriendo puertas para que sus voces se oigan. Mis hermanos y yo estamos trabajando junto con otros jóvenes adultos, no solo en nuestras diócesis, sino también en la Iglesia Nacional, para entrar en comités y lugares en los que las voces de color sean contadas a la hora de tomar decisiones. ¿Quién hubiera pensado que 3 afro-latinos jóvenes, bisnietos de un haitiano cristiano, estarían generando cambios en la iglesia hoy? Todos los días estoy inspirada por sacerdotes y laicos en nuestras comunidades que están empleando la plataforma de la iglesia para hablar abiertamente sobre justicia y amor y denunciar la injusticia. Siguiendo su ejemplo, decidí no solo seguir a Jesús, sino también seguir sus pasos como un miembro activo de la sociedad,
que busca solo, no solo mover al mundo hacia un lugar más lleno de amor, sino un mundo en el que todos trabajemos juntos, predicamos el Evangelio de Jesús y nos convertimos en ese mundo glorioso que Él desea que seamos. Prometamos hoy mismo empezar a ver las amenazas de otros como armas de cambio. Hoy es el día de provocar cambios. Today is the day to provoke change. Aujourd'hui est le jour de provoquer des changements. Amen. Amen, 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 amen. Palabra rellena, rellena, Señor. Palabra que alimenta, me alimenta, Señor. Tu palabra de la carta de San Pablo a los Romanos. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha... Hay un problema con el sonido. Le voy a pedir mejor, Elizabeth, si puedes leerlo, porque el sonido se está quebrando mucho. Ok. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio, Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo, y ahora no los ha rechazado, pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. De la misma manera, ellos han desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que también ahora tenga compasión de ellos. Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia, con el fin de tener compasión de todos por igual. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. La gracia de poder mirar lo que Dios hizo para mí, lo que Dios hizo para ti. Y que está la gracia de poder mirar lo que Dios hizo para mí, lo que Dios hizo para ti. Montañas con su gran verdor, un mar multicolor, un sol con su resplandor y estrellas de mil en mil. Cuida lo que Dios te dio, cuida lo que Dios te dio con gran amor. Cuídalo, cuida lo que Dios te dio, cuida lo que Dios te dio con gran amor. Que lo creo para ti, es para ti. En ti que está la gracia de poder evitar que no destruyamos más la vida de la humanidad. En ti que está la gracia de poder evitar que no destruyamos más la vida de la humanidad. Montañas en desolación, un mar ya sin color, un sol que aumentó el calor y estrellas que gritan así. Cuida lo que Dios te dio,
cuida lo que Dios te dio con gran amor. Cuídalo, cuida lo que Dios te dio. Cuida lo que Dios te dio con gran amor. Que lo creó para ti, es para ti. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti. A ti, Cristo Señor. Jesús se dirigió de ahí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces, sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, ¡qué grande es tu fe! Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Gracias. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Bendiciones para todos. Muchísimas, muchísimas gracias, Reverenda Nancy, por esta oportunidad, no solo para mí, sino para mi hermana también. Es un privilegio tener esta oportunidad de estar aquí representando a la familia Milien, que somos una familia unida y llena del Espíritu de Dios para seguir esta misión del Evangelio, de llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Desde que te conocí, Reverenda Nancy, ha sido un gran ejemplo para mí y para muchos latinos alrededor de la iglesia, pero en especial para mujeres latinas y jóvenes como yo y mi hermana. Los admiro a ustedes como comunidad y los felicito por tomar esta iniciativa de tener esta serie donde se habla cada domingo sobre la fe y el racismo. Y ya hemos tenido varios ejemplos de fe en el Evangelio en las últimas semanas. Y no solo eso, también lo que nos toca hacer a nosotros como hispanos y latinos, no solo en este país, sino también en nuestros países nativos. Es de verdad otra vez un privilegio estar aquí con ustedes y compartir la poca sabiduría que tengo en mis pocos años de edad, pero aún más es un privilegio tener este espacio para compartir quién soy como una mujer negra afrolatina y seguidora de Jesús, especialmente en estos momentos de división, opresión y racismo, no solo en las calles de los Estados Unidos, pero en nuestras casas y en nuestras iglesias. Mi nombre es Sandy Milien, por si no lo sabían. Originaria de la isla La Española, es decir, que soy mitad dominicana y mitad haitiana.
Trabajo en la diócesis episcopal de Belén, en el estado de Pensilvania, como misionera de desarrollo comunitario y asistente del obispo diocesano, y hago otras muchas cosas más alrededor de la iglesia. Como ya les había dicho, soy mitad dominicana y mitad haitiana, soy Dominican, como le digo a mis amigos, y para los que saben o les interesa la historia de Latinoamérica, saben que estos dos países comparten una sola isla, pero aún con eso, no han tenido la mejor relación desde su creación. Y eso no es nada fácil de navegar y vivir como una persona que representa a los dos países en ese contexto. Recientemente me pidieron que compartiera en un evento de la Iglesia Episcopal Nacional sobre una experiencia de sanación racial que yo había experimentado en mi vida. Y si les soy honesta, esa mañana pensé varias veces en decirles que no voy a aceptar esa invitación, porque ya sabía que lo que iba a compartir era algo muy personal y algo con lo que he estado lidiando por mucho tiempo en mi vida como persona de color y latina. Pero decidí que ya basta de no compartir quién soy, de no compartir mi historia, porque eso puede ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Y Dios sabe lo que hace y nos guía a tomar riesgos que aunque nos den miedo y son una bendición para nosotros y para otros también. Y a la misma vez, Dios nos da las herramientas necesarias para transformarnos individualmente y después poder ayudar a otros a hacer lo mismo. Creciendo en la República Dominicana, es un país lleno de racismo y de odio y aborrecimiento a nuestros hermanos haitianos. Es decir, que mis hermanos y yo como afrolatinos crecimos de una manera u otra negando y a la misma vez aborreciendo la mitad de nuestra identidad. Y eso le pasa a muchas personas de color, no solamente en la República Dominicana, en Haití, sino también aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Todo lo que se escuchaba y todavía lo que se escucha y se enseña en las escuelas y por el gobierno es un rechazo total a lo que es remotamente haitiano y a todo lo que representa la negritud. Eso es irónico en mí, yo pienso yo, porque somos un pueblo, la misma isla, mayormente negra y con una gran descendencia africana, de la cual tenemos que ser orgullosos. El comienzo de mi sanación racial fue cuando nos mudamos de los 5 a los Estados Unidos hace 13 años y nuestra vida cambió totalmente. Me imagino que muchos los han experimentado como inmigrantes, no solamente porque éramos inmigrantes y vinimos a un país nuevo, pero porque éramos inmigrantes negros. Y aún con todo lo que implica ser negro y latino, donde para unos eres demasiado negro para ser latino y para otros eres demasiado latino para ser negro y no sabes dónde encajar. Pero pude apreciar verdaderamente al mudarnos aquí, en medio de todo eso, apreciar mis raíces y no tener miedo, ya no más miedo de admitir y celebrar quién soy completamente. Y el legado que mis abuelos habían creado en la iglesia episcopal como personas de color y de humildes comienzos. Tuve que sanar esas heridas creadas por un país y por personas sin amor y sin Dios. Y admitirlo sin miedo a mi familia, a las personas más cercanas a mí y a las personas de mi iglesia, que aún con todo su amor y su apoyo, a la vez había momentos que decían cosas racistas, porque este vocabulario ya era parte de su cultura y de su diario vivir. Y me imagino que no soy la única ni la primera persona latinoamericana que ha pasado por esto. Y me corrigen si estoy equivocada, pero no creo que lo estoy, ¿verdad? Todos los países latinoamericanos tienen una historia horrible y todavía palpable de lo que es el racismo. Un racismo y un desprecio a lo que es negro, a lo que es indígena. Es decir, a todo lo que no es blanco o descendencia española. Y lo más triste, señores, es que esto se ve y se vive a diario en nuestros hogares. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de eso. Donde todavía en nuestros hogares se usan palabras feas y despectivas
para describir y referirnos a miembros de nuestras familias y amigos que son de piel morena y todo se toma como un chiste. Hay que terminar con eso. Hay que terminar con esto. Hay que terminar con esto y romper ese ciclo de racismo y desprecio que solo crea resentimiento y odio en nuestras vidas y nos aleja del amor de Dios. Porque el racismo es una demostración de poco amor a otros sin ninguna razón. El racismo es un rechazo a lo que es bendito, a lo que es divino, a lo que es de Dios. Y no estoy aquí para crear disgustos, y lo siento si estoy creando disgustos, sino para solo compartir lo que he vivido y lo que he visto y experimentado en mi vida. Mis hermanos, no nos podemos llamar verdaderos seguidores de Jesús si no cambiamos nuestras vidas constantemente y vamos a los pies de Jesús con fe y con determinación, como lo hizo la mujer cananea en el Evangelio de hoy, para que Jesús sea nuestro guía y nos sane. Es decir, que este trabajo de desmantelar el racismo, el pecado del racismo, es un trabajo constante, aún más en comunidades minoritarias a las que representamos nosotros. El mensaje de hoy de las Escrituras para nosotros como pueblo santo de Dios es decirle no al rechazo, como nos dice Pablo. Porque Dios no rechazó a su pueblo y no quita lo que ya ha dado, que es amor, justicia en nuestras vidas. Es de abrirnos a la belleza y a los dones que todos y todas tenemos. Recientemente vi una publicación en las redes sociales que decía: de nada sirve que critiques el racismo, la injusticia y la opresión en Estados Unidos si eres racista en tu propio país. Y lo voy a decir de nuevo porque hay que captarlo y hay que ponerlo en nuestra mente. De nada sirve que critiquemos el racismo, que critiquemos la injusticia y la opresión aquí en los Estados Unidos si somos racistas o hemos sido racistas en nuestros propios países, en nuestras propias culturas, en nuestros propios contextos, en nuestras propias familias. Porque es algo que tenemos que trabajar como hispanos y latinos. Antes de unirnos a cualquier movimiento, tenemos que trabajar en nosotros mismos y especialmente con nuestras familias. Que no es trabajo fácil, yo lo sé, porque es más difícil trabajar con personas más cercanas a nosotros que con otras personas que no conocemos. Y hay que admitir que de alguna manera u otra hemos sido parte de un sistema dañino, un sistema colonialista y un sistema opresivo. Hoy nuestro sacerdote en mi iglesia nos alentó que abriéramos nuestros círculos más grandes, que lo hiciéramos más amplios, porque todos cabemos en la mesa del Señor. Nadie tiene un lugar mejor por ser blanco o por ser negro o por ser dominicano o por ser haitiano o de donde sea. Dios, en su gran infinito amor, nos da en abundancia para que podamos compartir nuestras bendiciones con los demás. Y es que con amor y con fe todo es posible. Así como nos demuestra la mujer cananea en el Evangelio de hoy, que le suplica a Jesús, un hombre que no pertenecía a su pueblo y que no tenía nada que ver con ella, que tuviera compasión de su hija y la sanara. Ese momento que vemos en el Evangelio de hoy es un momento de aprendizaje hasta para Jesús como humano. Él quizás no estaba dispuesto en ese momento a abrir su círculo a una mujer cananea porque no era israelita, y me imagino que fue un desafío en ese momento para el Hijo de Dios para salirse de su zona de confort y hacer su círculo un poquito más grande. Pero ella, esta mujer, no desiste hasta lograr que su hija fuera sanada. Ese amor, esa fe, es la que nos tiene que empujar a ser mejores personas y seguidores de Jesús cada día. A dejar atrás lo malo y a trabajar por la justicia, pero una justicia genuina y sin condiciones. Una justicia que incluya a todos en nuestros círculos. La mujer cananea nos demuestra que la fe y el amor lo encontramos a veces más fácil en personas que no conocemos y hasta que ni siquiera pertenecen a nuestros círculos o hasta nuestras mismas iglesias. En personas que son diferentes a nosotros, quizás por su nacionalidad, la textura de su pelo o su color de piel, pero a la misma vez son hijos de Dios y ovejas del mismo pastor, porque Él nos creó a su imagen y semejanza y nos cuida y nos ama a todos por igual.
Pablo hoy nos dice en su carta que Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza ni va a rechazar a su pueblo que somos todos. Es decir, que ¿quién soy yo para rechazar a un hijo o hija de Dios por prejuicios falsos y sin fundamentos? No debemos ser como los apóstoles que vimos en el Evangelio, que querían salir de la mujer cananea para seguir su camino sin tomarse la oportunidad de conocerla, de conocer su historia, de abrir su círculo y poner en práctica lo que supuestamente habían estado aprendiendo de Jesús. Es decir, que si verdaderamente creemos en el Evangelio que predicamos, tenemos que demostrarlo. Demostrarlo como iglesia, demostrarlo como episcopales y como misioneros al dar testimonio afuera de las cuatro paredes de que hemos sido cambiados y renovados por Dios, de que vamos a ser parte del cambio en nuestra sociedad y en nuestras familias y de que el odio y el desprecio por otro ser humano no tiene espacio en nuestros corazones porque nuestros corazones están llenos del amor de Dios. Amén, ¿verdad? Y si me preguntan hoy ustedes a mí, ¿qué puedo hacer yo como latino, como hispano, como persona, como ser humano? Bueno, les exhorto, hermanos y hermanas, a que primeramente pongan su fe constantemente en Jesús y después que se hagan un examen interno de sus vidas y sus experiencias. Que esto no se quede aquí, solo en palabras y predicación y conversación. Que borren de su vocabulario y de su diario vivir las malas influencias que hemos heredado del colonialismo y que no desistan de ir a los pies de Jesús y pedirle que sane sus corazones y los guíe a ser testimonios vivientes de justicia y reconciliación. Les aseguro que el camino no va a ser fácil, pero si tenemos fe como lo tuvo la mujer cananea y como un grano de mostaza, se hará como lo pidamos en el nombre de Jesús. Ahora les pido que oren conmigo y repitan después de mí, para los que quieran. Oremos. Señor Jesús, vengo hoy a tus pies, pidiéndote que tengas compasión de mí. Tú conoces mis faltas. Y aún así me amas sin condiciones. Y aún así me amas sin condiciones. Ni prejuicios. Ayúdame a amar a otros. Con todo lo que tengo. Y con todo lo que soy. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Cambia mi vida. Cambia mi corazón y hazme otra vez. Estoy listo para seguirte. Y ser un embajador de tu amor. Y justicia en el mundo. Escucha mi humilde oración. Hoy y siempre. Amén. Qué sermón, qué palabra. Qué bendición escuchar esas palabras de Sandy, que nos llaman a hacer un cambio. Y como hemos escuchado en la canción que viene, no sabemos dónde nos va a mandar Dios, pero tenemos que ir a llevar amor donde falta. Y tenemos que ir y cambiar este mundo para que sea algo mejor. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste algo en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, llámame a servir, llévame donde
los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso de tu amor. Tendré mi mano sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Y así marcharé cantando, por pueblos predicando grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Ahora le invito a Servando que nos dirija en la proclamación y afirmación de nuestro credo. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador de los pueblos y las culturas, Creador de los idiomas y de las razas. Creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, Dios hecho carne en un ser humano para todos los humanos. Dios hecho carne en un momento para todas las edades. Dios hecho carne en una cultura para todas las culturas. Dios hecho carne en amor y gracia para toda la creación. Creemos en el Espíritu Santo, por quien el Dios encarnado en Jesucristo se hace presente en nuestro pueblo y nuestra cultura. Por quien el Dios creador de todo cuanto existe nos da poder para ser nuevas criaturas, quien con sus infinitos dones nos hace un solo pueblo, el cuerpo de Jesucristo. Creemos en la Iglesia, que es universal, porque es señal del reino venidero, que es más fiel mientras más se viste de colores, donde todos los colores pintan un mismo paisaje, donde todos los idiomas cantan una misma alabanza. Creemos en el Señor venidero, día de la gran fiesta, cuando todos los colores de la creación se unirán en un arco iris de armonía, cuando todos los pueblos de la tierra se unirán en un banquete de alegría, cuando todas las lenguas del universo se unirán en un coro de alabanza. Y porque creemos, nos comprometemos a creer por los que no creen, a amar por los que no aman, a soñar por los que no sueñan, hasta
hasta que lo que esperamos se torne realidad. Amén. Amén. Ahora los invitamos a que juntos hagamos las oraciones del pueblo. Activen sus micrófonos cuando hagan la oración y desactívenlos cuando terminen, por favor. Comenzamos con la esperanza de que el arco de la historia se doble hacia la justicia. Levantamos nuestras oraciones por sanidad, diciendo: Te lo pedimos, oh Dios del amor. Por la Iglesia, que su voz y acción proféticas puedan proclamar y reclamar el desafío de construir el racismo, rompiendo todos los ciclos de la pobreza, ignorancia, prejuicio y desesperación que degrada la sagrada dignidad de la humanidad. Te lo pedimos, oh Dios de amor. Por la maravilla de la creación, ayúdanos a utilizar sus recursos correctamente al servicio de los demás, a gloria de Dios. Te lo pedimos, oh Dios de amor. Por la maravilla de la creación, por nuestro país, que podamos celebrar nuestra diversidad racial y las contribuciones distintivas y ricas de cada fibra de nuestro tejido cultural. Te lo pedimos, oh Dios del amor. Por una acción sabia y decisiva por parte de los líderes locales y nacionales para poder erradicar el pecado del racismo de nuestra sociedad y establecer equidad y justicia como la ley. Te lo pedimos, oh Dios del amor. Por una reinvención de los sistemas económicos, políticos y sociales que han resultado en la desproporción de sufrimiento y muerte de personas de color a lo largo de nuestra historia. Te lo pedimos, oh Dios del amor. Por todos los que están en peligro, tristeza o cualquier tipo de problema, por aquellos cuyas vidas están estrechamente relacionadas con nosotros y aquellos conectados a nosotros como parte de la familia humana, por los refugiados y prisioneros, para los enfermos, los solitarios y desesperados, por quienes enfrentan justicia y violencia. Te lo pedimos, oh Dios del amor. Por todos los que han muerto, por los fieles en cada generación que han trabajado por la justicia, por los profetas que nos llaman a la reconciliación racial, por los mártires que murieron por odio y por toda la comunión de santos. Te lo pedimos, oh Dios del amor. A través de Jesucristo sabemos que hay otro modo de vivir. Este modo diferente difunde el amor, la paciencia, la misericordia y el perdón. A través de este modo de vida, los humildes serán exaltados. Los pobres serán ricos, los hambrientos tendrán que comer y los últimos serán primeros. Dios, te pedimos que nosotras seamos las que declaramos por las calles: este es el otro modo de vivir, trayendo tu esperanza al mundo. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de amor, tú creaste a toda persona a tu imagen y nos llamas a amarnos como tú nos amas. Confesemos que hemos fallado en honrar la gran diversidad de la familia humana. Hemos caído en el pecado del uso de estereotipos, prejuicios, discriminación y racismo. Perdónanos, Dios. Hoy denunciamos el uso de los estereotipos que nos llevan a categorizar a personas en base a información limitada e ideas equivocadas. Denunciamos el prejuicio que ocurre cuando tenemos opiniones desfavorables formadas sin bases que nos conduce a actitud hostil hacia individuos, grupos o razas.
Denunciamos la discriminación que ocurre cada vez que actuamos, practicando o percibimos diferencias entre otras personas, grupos o razas y las generalizamos a individuos. Denunciamos el racismo que ocurre cuando creemos que la raza es la característica superior de una raza particular. Denunciamos a los sistemas de opresión que dañan a nuestras comunidades y en las maneras en cuales nosotros participamos en ellas. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a cambiar nuestros corazones y transformar nuestra sociedad. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, es la que puede salvar al pecador. Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Ahora en estos momentos vamos a escuchar las palabras de la Santa Eucaristía. Y aunque no podemos estar juntos en el mismo espacio, aunque no vamos a poder tomar ese pan y ese vino, conocemos, sabemos en nuestro corazón que estamos unidos porque somos el cuerpo de Dios. Preparémonos para escuchar las palabras de la Santa Eucaristía y para tomar una comunión espiritual que nos da la fortaleza de salir y adelante y hacer el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. El Señor sea con ustedes. Con tu espíritu. Elevemos los corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre potente, creador del cielo y de la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, y en el primer día de la semana venció a la muerte y el sepulcro, y que por tu gloriosa resurrección nos abrió el camino de la vida eterna. Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, que proclamando la gloria de tu nombre, por siempre canto este himno. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y en la tierra de gloria.
hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Padre Santo y Bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti. Y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos para la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión. Te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él, que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y vida. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por él y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre y gloriante, ahora y por siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Que caigamos
nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Cuerpo de Cristo, pan del cielo. Sangre de Cristo, cáliz de salvación. Santísimo Dios, así como hemos escuchado esas palabras, queremos tanto y ansiamos ese momento en el que podamos regresar, estar unidos bajo el mismo techo y tomar de ese sagrado pan y vino. Conocemos que en estos momentos no lo podemos hacer, pero las palabras nos dan la fortaleza. La predicación que escuchamos este día nos da la fortaleza. Las palabras, los cantos, las alabanzas nos da la fortaleza. Porque estamos en una comunidad de fe, que seguiremos trabajando juntos para que haya justicia en este mundo. Santísimo Dios, síguenos dando el conocimiento de que estamos unidos en este tiempo de pandemia, que somos tu cuerpo en este mundo y que nos toca a nosotros hacer ese gran trabajo de traer el reino de los cielos aquí y ahora. Les pido a todos ustedes que oren conmigo la oración de agradecimiento. Oh Dios, estamos agradecidos por la manera en que nos creaste. En tus planes maravillosos no hay cupo para pensar que te equivocaste. Te agradecemos por nuestra piel morena porque ella nos identifica con nuestro Señor Jesús. Te agradecemos por nuestros idiomas, el español e indígenas, porque con ellos hablamos de tu amor. Te agradecemos por la diversidad de géneros y expresión de géneros, porque a través de ellas mostramos que en tu reino el espacio sobreabunda. Te agradecemos por el espectro de orientaciones sexuales, porque a través de ellas podemos amar y ser amadas. Te agradecemos por nuestro prójimo, porque aún entre las diferencias, cada persona es la imagen de Dios. Amén. Y ahora viene ese momento en el que todos me dicen por qué vamos a orar. Los que nos están acompañando por Facebook en vivo, pongan sus oraciones en los comentarios. Algunos de ustedes ya lo hicieron. Pero si hay un cumpleaños, un aniversario, si hay necesidad de oración especial por alguien que necesita sanación, por favor, déjenme saber. Madre Nancy. Dígame. Sí, si pueden hacer, si podemos orar por la familia Chávez López en Oaxaca, el sobrino de Salvador que acaba de fallecer acerca de la por el Francisco COVID, Josué. Francisco Josué, y por sus papás que están con sus mucho hermanos. Dolor ahorita, y sus hermanos que están pasando por mucho dolor, que también tienen COVID. Orar por ellos para que también, para que pues les dé su pronta salud a ellos también. Muchas gracias. Claro, claro que sí. ¿Alguna otra petición de oración? Veo que me enseñan a Alexa, pero no sé si tenía algo, una oración ella que quería pedir. Por Sarita Fishman. Dije el nombre de Alexa y mi Alexa me está hablando acá atrás. Sarita Fishman. Gracias. Es que acá me está hablando la máquina de... que tiene el mismo nombre que usted, no lo voy a repetir, sino voy a seguir hablando. Por eso siempre digo que soy la gata de todo el mundo, porque Alexa, prende el radio. Bueno, vamos a orar. Veo a que Gregorio nos está acompañando, yo sé que ha estado un poco enfermito, también vamos a orar por él, que lo estamos viendo ahorita en cámara, y por las oraciones que nos pidieron por Facebook en vivo. Oremos. Madre, perdón que le interrumpa, también por el señor Javier que pasó su operación. Javier Murakami, que pasó su operación bien y está recuperando
con ayuda de Dios. Y por toda la comunidad LGBT. Claro que sí. Oremos. Santísimo Dios, en este día nos has bendecido con esta comunidad, con las palabras de unas muchachas fabulosas que nos están llamando a seguirte. Nos has dado este día para poder estar juntos en oración. Y te pedimos por todos aquellos que han estado enfermos, por todos los que están sufriendo. Especialmente hoy te pedimos por la recuperación y que les des fortaleza al señor Gregorio, a Javier, a Onésimo, a la señora Sarita Fishman, a la señora Emilia Lizárraga. Te pedimos por la familia Chávez López en Oaxaca, por el sufrimiento que ellos están pasando. También, Santísimo Dios, te pedimos por la comunidad LGBT+, por todo lo que están pasando y que les sigas dando fortaleza para seguir peleando por los derechos y ser vistos y honrados en esta comunidad. Santísimo Dios, te pedimos por el alma de Francisco que murió, por él y por todos los que han muerto por esta pandemia, por el COVID. Te pedimos que tengas sus almas ya contigo y oramos por sus familias que lloran, por aquellos que han perdido a alguien. Santísimo Dios, en estos momentos en el cual no nos podemos agarrar de abrazo, te pedimos que nos sigas dando ese conocimiento de que no estamos solos. Te damos gracias también, Santísimo Dios, por los ministerios increíbles de Sandy y de Adia. Te damos gracias por la familia Milien que nos las prestó este día y por los ministerios de liderazgo que ellas tienen y cómo están cambiando la iglesia episcopal para que sea el arco iris de diversidad que tú les has llamado ser. Santísimo Dios, te seguimos pidiendo por los enfermos, por aquellos que han muerto, pero además te pedimos que nos ayudes a nosotros ser tus pies, ser tus manos, tus ojos, tus oídos y tu boca. Que de nuestra boca salgan palabras de amor y que nos ayudes a quitar esas cosas que nos hacen seguir diciendo y repitiendo chistes que no son buenos o palabras que no son buenas y no respetan a nuestro prójimo. Santísimo Dios, bendice a todo lo que hemos pedido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les dé la gracia para nunca, nunca darse por vencidos. La gracia para arriesgarlo todo por el bien, la justicia y por el amor. Que Dios les dé la valentía de confiar que Jesús camina con ustedes en toda tiniebla y tormenta. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Aleluya, aleluya. Y con tu espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Marcharemos en la luz de Dios, 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 marcharemos, marcharemos, oh, marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos, 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 oh, marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos en la luz de Dios, marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos en la luz de Dios, marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos, 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 oh, marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos, 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 oh, marcharemos en la luz de Dios. Amén.
Amén, amén, amén. Para todos los que nos acompañaron en Facebook en vivo, gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos aquí el domingo que viene a la misma hora por el mismo canal. Sigan orando y sigan participando en ese trabajo de quitar las cosas malas de nuestros corazones y nuestras bocas y de combatir el racismo que existe en nuestras comunidades. Nos vemos el domingo que viene y los que están en Zoom, quédense porque vamos a tener un minutito para poder hablar un poco más con Sandy y con Adia de lo fabulosas que son. Bendiciones para nosotros. Nos vemos en...